Para comenzar, realizaremos un recordatorio de algunos temas ya vistos en videos anteriores, como son el módulo de un vector, que se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que en este video no lo explicaremos, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde se explica cómo calcular el módulo o la longitud de un vector para que lo veas. Siguiente tema a recordar, el producto punto o producto escalar entre dos vectores a partir de las coordenadas cartesianas del vector, que se define como la multiplicación de la primera componente de ambos vectores más la multiplicación de la segunda componente de ambos vectores. También el producto punto a partir de las coordenadas polares, que se define como la multiplicación de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que en este video no lo explicaremos tampoco, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde se explica cómo calcular el producto punto entre dos vectores para que lo veas. Ahora bien, en esta fórmula, si queremos calcular el coseno del ángulo entre los dos vectores, despejamos y nos quedaría que esto va a ser igual del cociente entre al producto punto de los vectores dividido para la multiplicación del módulo de ambos vectores. Veamos un ejemplo para comprender mejor. Calcule el ángulo formado entre los siguientes vectores: el vector M de componentes menos 3,5 y el vector N de componentes 4,6. Muy bien, lo que nos piden es calcular la amplitud del ángulo entre estos dos vectores. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula coseno del ángulo es igual al vector M por el vector N dividido para el módulo del vector M por el módulo del vector N. Pero en este caso lo que queremos calcular es la amplitud del ángulo. Luego aplicamos la inversa del coseno, que sería el arcocoseno o coseno a la menos 1, y nos quedaría que la amplitud del ángulo es igual a coseno a la menos 1 del cociente entre el producto punto entre ambos vectores dividido al producto entre los módulos de ambos vectores. Muy bien, para ello entonces comenzaremos calculando el producto punto entre el vector M y el vector N. Luego, utilizando las componentes de ambos vectores, el vector M de componentes menos 3,5 y el vector N de componentes 4,6. El producto punto entre el vector M y el vector N va a ser igual a la primera componente del vector M por la primera componente del vector N más la segunda componente del vector M por la segunda componente del vector N. Luego, reemplazando, nos quedaría que esto va a ser igual a la multiplicación de menos 3 por 4, que es menos 12, más la multiplicación de 5 por 6, que es 30. Luego, resolviendo esta operación, nos quedaría que el producto punto entre el vector M y el vector N es igual a 18. Luego, reemplazamos en la fórmula y nos quedaría
coseno a la menos 1 a 18 sobre, y nos correspondería calcular el módulo del vector m y el módulo del vector n. Luego procedemos a calcularlos y nos quedaría que el módulo del vector m va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que es menos 3, más la segunda componente al cuadrado, que es 5. Resolviendo las potencias, nos quedaría que esto es igual a la raíz cuadrada de 9 más 25. Y por último, resolviendo la adición, nos quedaría que el módulo del vector m va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. De forma similar, procedemos para el módulo del vector n, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente, que es 4 al cuadrado, más la segunda componente, que es 6 al cuadrado. Esto va a ser igual, resolviendo las potencias, a 16 más 36. Por lo tanto, el módulo del vector n va a ser igual a la raíz cuadrada de 52. Muy bien, hasta aquí. Ahora bien, estos dos resultados los podemos reemplazar en la fórmula y nos quedaría raíz cuadrada de 34 que multiplica a la raíz cuadrada de 52. Y esto va a ser igual a coseno a la menos 1 del cociente de 18 dividido para la raíz cuadrada de 1768. E introduciendo estos valores en una calculadora, nos queda que el ángulo que se forma entre el vector m y el vector n va a ser aproximadamente de 65 grados. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el cálculo del ángulo entre dos vectores. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.